Álvaro Cruz, exgobernador de Cundinamarca, aceptó tres delitos por el carrusel de contratos. Reconoció los delitos de cohecho por dar, igualmente tentativa de cohecho, también el delito de abuso de confianza calificado, interés indebido en celebración de contratos. En los próximos días se conocería una condena en esta investigación que se adelanta en contra del exfuncionario. Realmente estos delitos se tienen que cumplir en un establecimiento carcelario, así que la fiscalía, su pretensión por la gravedad de los delitos, será que estos delitos, esta sanción, esta pena, se cumpla en establecimiento carcelario. Cruz ya devolvió cerca de 1.000 millones de pesos. Se espera conocer nuevas reparaciones ante las víctimas. Lo que tenía que ver con el abuso de confianza, la fiscalía sacó una cifra de 1.060 millones de pesos que se habían tomado del anticipo. Esa utilización indebida del anticipo es la que por la cual se está solicitando la preclusión. La esposa del exgobernador de Cundinamarca también fue investigada y condenada en este proceso.